está hoy contento. Ayer estaba, te digo, era una lágrima, locutor, el carpintero. Sí, ayer verdad. Cuando le hicieron. Y no, y trajo los jeans de la suerte, Antunes. Sí, sí. ¿Sí o no? Estaba preocupado. Qué bien ayer Antunes. No, mirá lo que era ayer el francés y Antunes de nuevo. Mirá, porque claro, ellos tienen que imitar lo que hace el otro. Claro. Antunes tenía una carita, miralo, cuando hacía el francés. Tenía una carita Antunes que decía, y después, ¿qué? ¿Cómo se mandó Antunes? Claro. Y así triunfó. ¡Qué bien! Y se hacía alto Antunes, ¿eh? Y así tienen 1.776.000, Antunes. ¡Excelente! ¡Qué bien! Te juro, ayer pensé que no te veía más. En serio te digo. Dije, no lo veo más, ni al carpintero, ni a Antunes. ¿Eh? Mirá, esta, para mí hay... No, pero por favor, ya. Es que nunca había hecho esa. No, nunca. Y hoy hay que ver si hacen ustedes primero o si hacen... ¿Qué estuvieron pensando? ¿Deben haber rosqueado toda la noche? ¡Ah! ¿Te mandás por WhatsApp que se quedaron hablando? No, todo el viaje. A ver qué conviene hacer. Sí. Lo que pasa es que, guarda, hay que poder pasar la pera. Porque, o sea, yo no sé, esa que vos decís que haces acostada, también no sé cómo se ve lo de la pera, ¿eh? Te lo digo, Antu, ¿eh? ¿Eh? Después me voy a fijar. Y porque hay que medir la pera. Claro. Ah. La pera siempre queda más arriba. Y bueno, pero ¿cómo sé? Si la pera te... ¿Cómo se hace? Si se ve de frente, creo que se va a ver bien. ¿Pero qué? ¿Vas a hacer esa? No sé. Tengo que ver. No, pero... ¡Ay, oh, Dios! Esto es para problemas, claro. Locutor. Se quedan hablando los dos y con tal de no perder. Claro. O sea, porque una cosa... Lo que pasa es que hay que poder ver la pera. Si no se puede ver... Si la pera pasa, no sé si sirve. Uy, se la estuvieron pensando. Mirá, vamos a mirar al carpintero. Sí. Como diciendo... ¿Eh? Sí, sí, no, sí. Un brazo bastante complicado. Yo le tenía fe a él, pero bueno. No, por eso. Guarda porque llega Franco Novoa... Y Emiliano, que vengan, hay que ver lo que hacen, ¿eh? Guarda que por ahí uno se cuelga con un tobillo. Franco no va y tiene que ir con el tobillo. Lo que... No, es que tiene que pasar la pera. O sea, ¿se entiende, claro. Antunes? Sí. O sea, ¿quién va a arrancar de ustedes? Yo. ¿O van a empezar ustedes? ¿Qué van a hacer? Ah, no sé. ¿Eh? Vamos a dejar que empiecen ellos. Ah, pero vas a tener que hacer lo mismo que hacen ellos, alguno de ustedes. Él me dijo o sea, esperan. Primero arrancan y miran. ¿Sí? Y después me dicen quién va de ustedes. Claro. Estás muy calculador hoy. Y claro, porque ayer lo sorprendieron. Claro. Que arranque, por favor. ¿Quién empieza? Yo. ¿Vos a qué te dedicas? ¿Sos calisténico? No. En el gimnasio nomás. Ok, preparado, listo. Ahí está. ¿Qué dice Antunes y el carpintero? Yo. Ah, va él. Ayer hizo el brazo. Ok. Preparado. ¡Oh! ¡Hoy! Preparado. Listo. ¿Trajiste vos maicena? ¿No? Si querés un poquito, ellos tienen para tirar al techo, ¡Listo! ¡Ya! A ver. Uno. Dos. Hay que hacer las largas. Tres. Cuatro. Uy, muy larga. 5, 6, mirá como todos los buscan. 7. Bien. Uy, 8. Uy, 9. Vamos. Uy, 10. Guarda, esto es estirado, 11. 12. Esto se va a medir estirado. 13. No, esto va a tener que ser así, carpintero, Vamos. Porque ustedes no arrancaron. 14. Uy, los están buscando por todos lados, 16. Cuelga una. Hace tender. Vamos, 17. Uy. 18. Les quieren sacar el reinado. 19. Vamos. Y si tira 20. A ver. Che, qué bien. Muy bien, Uy, 19. 19. Largas, ¿eh? ¿Qué rango me... Larguirucho. ¿Cómo? Perdón. ¿Qué dice el carpintero? Sí, claro. Cerró, ¿eh? Cerró así, dado vuelta. No, sí, está perfecto. O sea, como de mínima alguna. Lo que pasa es que ninguna le hizo corta. Y estiró todo el brazo. O sea, hay que estirar todo el brazo. Preparado. ¿Qué dice Drago? Rango completo. Hace rato no estamos así, O sea, completo, todo estirado, antes que el carpintero, que tiene que hacer 19 largas, carpintero.
largas. Pone talco para que yo le saque la remera y vas a hacer después con... Preparado. Tiene la chapita para atrás el carpintero. ¿Qué dice la chapita? Dice la chapita. A ver. Dice la chapita siempre para adelante, dice la chapita. Mirá. Con una sonrisa. Si está para atrás. Así dice la chapita. Está bien, muy bien. Siempre para adelante. Mirá, serio, serio. Siempre para adelante con una sonrisa. ¿Serio? A ver. Uy, uy, uy. ¿Preparado, carpintero? ¿Listo, carpintero, para hacerlo? Mucha suerte. Vamos. ¿Listo? ¡Ya! A ver. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! Todo, seis, tirado, todo siete, tirado, ahí me gustó, ahí. Ocho, nueve, eso, diez, once, bien, doce, ah, vamos que sobra, empuje, trece, eso, catorce, ahí, quince, tirá, tirá, dieciséis, tirá, abajo, tirá, diecisiete, tirá, eso, ahí, dieciocho, eso, diecinueve, vamos, arriba, arriba, veinte, eso, ahí está bien. 21. Sí, vamos, vamos. Cementón arriba. Vamos, la pera arriba. Sí, 22. Vamos. Larga el aire, larga el aire. 22. Vamos, 23. Bueno, el carpintero, qué bien. Qué bien el carpintero, señoras, señores. Vamos, Excelente. Bravo. Excelente. Se acerca Antunes, que venga, por favor. Antunes. Y Emiliano, que venga. Bueno, Antunes, ya me mirás con cara de que viste la hora. Ah, sí, bajonazo. ¿Qué te haces? Sí, ya sabés, Antunes. Ah, pero bajón, bajón, bajón. ¿Cómo bajón? Quería hacer hoy. ¿Querías hacer? ¿Qué vas a arrancar vos? Capaz, puede hacer, sí. ¿Qué tenés planeado, Antunes? No, nada. ¿No te gustó lo de ayer que te hicieron con una mano? No, no, está ¿No bien. ¿Te gustó esa sorpresa? ¿Cómo? Que te hicieron con una mano. Me agarró desprevenido. Por eso. ¿Y ahora qué? ¿Querés arrancar vos y hacerle algo a él? No. ¿O arranca él? No, espera. Igual hasta acá. Mañana se define. Entonces, si querés participar...